Pastelería y postrería La Asturiana. Deliciosa variedad de pasteles. Nos encontramos en Juárez Norte 309, en Huamantla, Tlaxcala. Pastelería y postrería La Asturiana. Presenta. José Joaquín Carmona informa. El resumen de noticias de Tlaxcala y la región. Después de una nota negativa que pudimos leer esta semana, a principios de esta semana, en un portal digital de consulta, en donde se da a conocer que quien fuera Procuradora General de Justicia del Estado, Alicia Fragoso, disfruta del pago de 5 guardaespaldas, guaruras, acompañantes, bueno, pero son de la Policía de Investigación. Y sí es cierto que la ley en Tlaxcala les da esa facultad durante un tiempo, corto, por cierto, de que tengan alguien que los cuide, a los procuradores. Pero desde luego que ella, y en la nota esta de consulta lo dicen, pues ella tiene miedo porque ella cometió muchísimos errores que dañaron a mucha gente. Pero bueno, son 5 agentes de investigación que debían hacer otro tipo de trabajo los que la andan cuidando. Pero además se pone en duda si también el vehículo sigue siendo del gobierno, si también sigue recibiendo gasolina para utilizar el vehículo, en fin. Un día se va a aclarar eso, pero la nota que compone la situación es la que conocimos de que Tito Cervantes Cepeda, el nuevo Procurador General de Justicia, pues seguramente quiso conocer cómo estaba la situación, ya la conoció ahí en la Procuraduría y tomó esta semana la decisión de salir personalmente, claro, a conocer el trabajo de las agencias del Ministerio Público. Debe haberse, si no avisó, que eso es lo que debemos entender, que no avisó, simplemente llegó, debe haberse decepcionado ya de algunas, eso de seguro. Porque si avisa que va el procurador, bueno, se van a desvivir atendiendo a las personas, los agentes del Ministerio Público. No, no es que todos lo hagan mal, pero la mayoría sí. Aquí lo importante es que el procurador Tito Cervantes Cepeda está dentro del barco que capitanea Marco Antonio Mena. Él quiere que haya comunicación con la población y obviamente que haya esa vigilancia con los servidores públicos que tienen en sus manos la esperanza para las víctimas de los delitos, especialmente los agentes del Ministerio Público. Claro que la información que se da en un comunicado de prensa, pues no dice que haya encontrado anomalías. Y no es necesario que la diga, seguro que las encontró. Aquí lo importante del caso es que continúe, porque no visitó todos, desde luego, fue una zona, Apizaco, Tlaxco. Aquí lo importante es que él continúe haciéndolo y que lo haga de manera sorpresiva, y entonces quien va a ganar es la población tlaxcalteca, porque van a tener mucho cuidado de no hacer lo que han venido haciendo durante hace muchos años, darle poca importancia a la víctima de un delito cuando no tiene dinero, porque cuando lo tiene son todas las atenciones del mundo. Qué bueno que Tito Cervantes Cepeda interprete perfectamente hasta este momento lo que el gobernador quiere, servirle a Tlaxcala y servirle a los tlaxcaltecas. Para esta temporada fría, los invito a que vengan a disfrutar de un café orgánico de Coatepec, acompañado de un delicioso postre de chocolate solo aquí, en Cafetería y Pastelería El Señor del Convento, ubicada en Juárez Norte, número 215. Venga a disfrutar la gran variedad de postres y malteadas que tenemos para ti.
se invita a la población en general a la visita del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, próximo sábado 18 de febrero, 5 de la tarde, en el Zócalo de Tlaxcala, por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. José Joaquín Carmona informa. Gracias, Maribel Saldaña, acompañándonos para platicarles y comentarles de las notas más importantes de este miércoles en Tlaxcala y la región. Así es, don Joaquín. Un gusto saludarle, amable auditorio, en esta sección. Vamos de lleno con los Twitter, lo más destacado a través de las redes sociales. Y mire, don Joaquín, iniciamos con el gobierno del estado. Y es que nos comenta que cuenta gobierno del estado con 200,000 árboles para donar a la población. Esto es importante, pero en la información... Bueno, es que tienen que obrar de buena fe, obviamente, claro. ¿No? El titular de la Coordinación de Ecología, que por cierto, a mí no me gustó cuando dijo que iba a discutir con el gobernador lo de las sanciones a quienes no verificaran, pero bueno, ojalá haya sido un error del nada más. Y en esto de la distribución, porque sembrar árboles, Maribel, lo hemos visto siempre, eso es lo de menos. Es fácil. Y para la foto es sensacional, sí. Para presidentes municipales, para todo el mundo, ¿no? Claro, pero el cuidado. El cuidado. El enseñarles o el vigilar el cuidado o el saber a dónde. ¿Por qué no las escuelas? Bueno, no sé si todas las escuelas tengan lugares, espacios, pero en la zona urbana sí. ¿Quién sabe cómo lo vayan a hacer? Pero ojalá y lo que haya sea atención a, pues cuando ya los repartieron, ya los distribuyeron, que los cuiden para que sean de la utilidad que se pretende en el gobierno del estado. Así sí, también nosotros como padres de familia inculcarle pues la cultura a nuestros hijos, a los niños, del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, pues a través de cuidar las áreas verdes, proteger los árboles. Ojalá y si haya ese cuidado. Así es, mire, y en otro tema nos comentan que analizarán ratificación de Treviño Andrade como consejero de la Judicatura. Pues esta información a mí me llama la atención porque... aparentemente, por lo que se dice aquí, pues es el candidato de los diputados. Sí. Y había más aspirantes o personas en quienes se había pensado y no lo dan a conocer. Aquí lo que queda bien claro es que se les hizo tarde. En el Congreso del Estado se les hizo tarde para la nominación de quien se haga cargo del Consejo de la Judicatura, y ya se vence en poquito tiempo. Entonces, de ahí la premura. Ojalá ahí no haya errores, precisamente por esa premura, por esa necesidad de hacerlo pronto. Así es, don Joaquín, pues esperemos que no sea así. Y mire, en otro tema, inicia el legislativo juicio contra el municipio de Panotla y Santa Cruz. Ojalá y de verdad sea, y pues, nada más se dé a conocer. Pues la información dice, es que esto ya lo hemos... escuchado, ya lo hemos leído muchas veces, pues casi en cada cambio de administración municipal. Así es. En esta ocasión dicen los diputados locales que ya iniciaron los procesos de juicio político en contra de dos expresidentes municipales, Saúl Cano Hernández y Lauro Martín Hernández de Los Ángeles, el primero de Panotla y el segundo de Santa Cruz, Tlaxcala. Dicen que incurrieron en desacato a mandatos judiciales. Esto se conoció en la sesión de ayer. Sí. Y que, por cierto, tienen mucho trabajo, pero inició muy tarde, 4 horas de retraso el día de ayer. Pero bueno, ya los diputados decidieron iniciar estos procesos de sanción en contra de los expresidentes municipales. Y... pues, por ejemplo, en esta sesión, el Partido Acción Nacional aprovechó para presentar su propuesta de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción para crear un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Pues yo creo que está de más porque la ley tiene sanción para estas personas. Y crear algo nuevo, bueno, pues es para darle chamba.
No, pero... Ah, sí, la ley como está, pues que se aplique, porque esto ya decíamos al inicio, lo hemos sabido siempre y nunca ha habido ningún... No ha habido ningún expresidente castigado. Hasta el momento. Hasta ahora, en muchos años. Bueno, lo otro, pues ¿para qué? Que apliquen la ley, que es responsabilidad de los diputados. Cuidar que se aplique, que se cumpla, cumplirla haciendo que se cumpla. Pero bueno, son discursos, don Joaquín. No, y es la oportunidad. Para llamar reflectores, la atención. Y la oportunidad para ayudar a los amigos. Pues imagínense, claro, creando un tribunal nuevo, pues tiene que presidirlo alguien, tener gente más, y ya, pues por ahí meten a los amigos. Así es, don Joaquín. Mire, con este tema nos vamos a un corte y regresamos. Para esta temporada fría, los invito a que vengan a disfrutar de un café orgánico de Coatepec, acompañado de un delicioso postre de chocolate solo aquí, en Cafetería y Pastelería El Señor del Convento, ubicada en Juárez Norte, número 215. Venga a disfrutar la gran variedad de postres y malteadas que tenemos para ti. Buenas noches, amigos de Tlaxcala TV. Hoy vamos con el pronóstico para esta madrugada. Para Huamantla tenemos un cielo mayormente despejado y una luna en su fase llena. Vientos procedentes del sur de 15 a 30 kilómetros por hora, por lo que la temperatura mínima llegará hasta los 5 grados. En Apizaco, un cielo mayormente despejado con vientos procedentes del sur de 25 a 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima estará en 7 grados. Para Tlaxcala, la capital del estado, un cielo mayormente despejado, con vientos procedentes del sur de 25 a 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima 8 grados. Texmelucan, un cielo mayormente despejado, con vientos procedentes del sur de 15 a 30 kilómetros por hora. La temperatura mínima 6 grados. Eso fue todo y no olviden descargar su aplicación huamantla.org, en la que puede disfrutar de su sección de negocios, su radio vivo a través de Spreaker, hacer sus fotodenuncias, entre mucho más. Y del otorgamiento de las comisiones y el grupo parlamentario del PRI, queríamos conservar esa comisión porque es muy importante. Y cuando se decide que sea yo, alguien me dijo, te sacaste la rifa del tigre. ¿Por qué? Pues porque casi todo lo que se maneja en el Congreso, o el 80%, 85% de los dictámenes salen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Traemos un rezago de 59 expedientes de la legislatura pasada, entre lo que están Código de Procedimientos Civiles, Código Civil, la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que yo creo que hay que sacar una nueva convocatoria, varios temas pendientes que hay que dictaminar para poder pasar a pleno y que se pueda votar. Es una tarea ardua que a veces me ha impedido estar aquí en el distrito. Sin embargo, he estado visitando también, no he estado descuidando a la gente que me confió el voto. Cuando me invitan a reuniones, he estado presente los sábados, incluso los domingos, pues para poder cumplir también con esa parte del legislador, que es la parte de la gestión, ¿sí? Si bien es cierto que lo más importante y lo fundamental para de un diputado es legislar, y a mí en esta comisión que me toca, que además somos, no sé si la más o la segunda con más integrantes, tengo integrantes de todos los partidos. Bueno, es que lo merita. Tengo un exgobernador como vocal en la comisión, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita estamos sesionando. Empezamos la sesión ayer a las 5 de la tarde, dimos un receso a las 7 de la noche y vamos a retomar a las 3 de la tarde la sesión, porque estamos desahogando todo lo concerniente al integrante del Consejo de la Judicatura por parte del Congreso del Estado. Que ya es urgente. Se nos vence el término el 18. Sí. Entonces, bueno, pues hay que sacar ese tema. Por eso ahorita estamos en sesión abierta, en un receso. Y aun cuando no es ni martes ni jueves. Pero no, pues, solo así. Es que esa comisión por lo regular sesionamos los lunes. Con toda la carga de trabajo que hay comisiones que ni siquiera se han instalado.
y nosotros ya llevamos 4 sesiones por la carga de trabajo que traemos. Traemos el implementar el sistema anticorrupción, que hay que modificar la Constitución, hay que crear 2 leyes, hay que modificar 7 leyes, y tenemos de plazo el 18 de julio del presente año. Entonces es mucho trabajo que hay que hacer y que le corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales elaborar este tema, ¿no? Entonces es mucho trabajo el que tenemos legislativo, mucho trabajo el que tengo legislativo, pero pues no he descuidado el distrito. Sí, hay la posibilidad de que venga eventualmente. No, he estado viniendo, ahorita recibí 13 audiencias en la oficina que tenemos aquí, estuve platicando. ¿Sigue siendo la misma? Sí, sigue siendo la misma, mi celular sigue siendo el mismo, mi oficina sigue siendo la misma. Hace un rato que dijo de los celulares, voy para atrás. No he podido conseguir el celular ni de los regidores, ni de los directores, ni de los jefes de departamento, mucho menos el de la policía, ¿cómo cree? No, no lo dan, son suyos, no los dan, no quieren informar. Qué bueno porque que le haya tocado esa comisión, aunque tenga mucho trabajo, y sí es cierto, sí se sacó la rifa del tigre porque es muy difícil y es el presidente de esa comisión, pero pues ya que nos toque en Huamantla algo importante, ¿no? Que nuestro representante de este distrito tenga algo importante. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que dentro de lo más importante, sin menospreciar las demás comisiones del Congreso, creo que lo más importante es obviamente la mesa directiva, la Junta de Concertación Política, la Comisión de Finanzas y la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, pero creo que esos son, pero por lo que ahí se resuelve o se prepara, es muy importante, sí, definitivamente. Sí. Y bueno, y también se tenía que cumplir con un perfil de ser abogado. Yo soy abogado titulado desde el 2002, pues, que he ejercido, he litigado y también me he desempeñado en el ambiente público. Entonces, bueno, pues más o menos le sé de qué se trata. Y bueno, pues hay ahí abogados que también están trabajando en la Comisión de Puntos. Pues nosotros. Bien, pues esto fue lo que nos platicó el diputado por este distrito, Ignacio Ramírez Sánchez, y pues vamos a esperar, porque él tiene intención de seguir haciendo lo que hizo como candidato y como diputado electo, atender a la gente. Ojalá y lo estemos constatando durante su gestión, que es breve, esta ocasión es breve, pero bueno, vale la pena. Así es, don Joaquín, esperemos que ahora sí trabaje por su distrito. Y mire, ya para finalizar esta sección de los Twitter, comentan que se confrontan policías y caravana de normalistas en Huamantla. Obviamente hay versiones, pero Maribel Saldaña tiene también la suya, la vamos a conocer, pero antes quiero decirles que tratamos, para poder informarles, tratamos de obtener información de la policía municipal porque hay 2 policías lesionados. Y ahorita Maribel nos va a platicar la historia. Pero si hay 2 policías lesionados por los integrantes de la marcha Tejiendo 43 Esperanzas, que son los padres de familia de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y pues amigos normalistas de esa institución, en fin. Llegan a Huamantla y siempre que han llegado han tenido algún problema con la policía. Van a todas partes del país y no ha ocurrido nada. Pues claro, los cuidan, pero los cuidan para que no haya un problema, y aquí se dio un problema. Entonces las versiones son diferentes. Quisimos que la policía municipal de Huamantla, sabemos que el encargado, que no lo es, no está, pues no nos podía informar nada. Quien nos contestó en las oficinas policíacas nos dijo, reiteró que el encargado es Notilio, pero que no está, señorita, pero alguien que esté al frente, pues es él, pero no está, no sé qué grado de capacidad, de capacitación haya recibido para ser policía. Bueno, finalmente entendió y nos dijo que el que está ahorita al frente es el comandante, esto claro fue a mediodía, es el comandante Lizalde, es el comandante operativo, pero que en 5 minutos le marcáramos porque estaba ocupado. Bueno, esperamos los 5 minutos y cambiaron el sistema del teléfono a fax y ya no nos contestaron. Entonces vemos en algunos medios como El Sol de Tlaxcala que reporta
pues los datos que tienen. Dicen que esta gresca inició porque un policía del estado tomó fotografías del autobús y de la vivienda donde habitan los familiares de César Manuel González. César Manuel González es cuamantleco, uno de los 43 desaparecidos. Luego dice que fue en la calle Allende, donde tras una discusión un policía fue jaloneado y golpeado por algunos integrantes de la caravana. Y después de la confrontación y ya durante su marcha, algunos integrantes de esta caravana incurrieron en actos vandálicos, dice aquí, pues comenzaron a realizar pintas en edificios públicos y automóviles que se encontraban a su paso sobre la calle Juárez. También la información que da el Sol de Tlaxcala dice que Mario González, padre de César Manuel, uno de los estudiantes, decíamos a usted, desaparecido en Ayotzinapa, afirmó que no regresará aquí hasta encontrar a su hijo, por lo que demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto avanzar en las investigaciones, que han dejado más preguntas que respuestas. Y de aquí pues se fueron a la capital del estado. El Sol de Tlaxcala incluye fotografías. Y sí, efectivamente está pintado Ayotzi vive, 43 más, en un edificio público. Y luego hay dos fotos de un mismo vehículo. ¿Qué es lo que hacen estos estudiantes de la normal de Ayotzinapa cuando se dan estas cosas? Buscan edificios públicos o vehículos de empresas, no vehículos particulares, no casas de habitación. Las fotos así lo señalan. Pero bueno, la versión de Maribel Saldaña. Así es, mire, don Joaquín. Este día alrededor de las 10 de la mañana, bueno, esta marcha llegaba al municipio de Huamantla para iniciar su recorrido en la calle Allende, esquina con el Boulevard Yanquitlalpan. Se empezaban a acomodar con sus unidades, con sus pancartas, pero bueno, estaban cerca de una tienda de conveniencia, Superché, para ser exactos, cuando una patrulla de la policía estatal se les acerca y les dice que se retire. Ellos les dicen, pues ¿sabes qué? Lo que pasa es que nos vamos a acomodar para empezar nuestra marcha. El policía piensa que iban a saquear la tienda y pues les empieza a decir que no, que se vayan, que esto y que el otro, y pues les impide el paso para que se empezaran a acomodar. Como resultado, los integrantes de esta marcha pues se molestaron, se empezaron a insultar y empezaron a los golpes. Los con policías estatales y la gente de... Que eran más de 200, marcha. Pero no creo que hayan intervenido los 200. No, fueron pocos, pero sí se observó la golpiza que se estaban dando los policías con los integrantes de esta marcha. Posteriormente, un policía estatal, a través de radio, pide refuerzo. Llega la municipal, una patrulla de la municipal, se retiran los de la estatal, los que empezaron esta gresca, se quedan los municipales, pues la gente ya del... Inició otra vez la gresca. Ajá, enojados, pues empiezan a desquitarse, empiezan a hacer de palabras, y bueno, nuevamente empiezan a los golpes. El resultado, dos policías lesionados, los cuales fueron trasladados al Hospital General de Huamantla. Posteriormente a esto, bueno, los estudiantes de Ayotzinapa inician con su marcha, con su recorrido, para llegar al Parque Juárez. Es ahí donde empezaron a hacer algunas pintas de algunos edificios públicos y algunas unidades. Y nadie se los impidió de la policía, y no tuvimos información de parte de la policía municipal, ni de las heridas que tengan, las lesiones que tengan, ni de los hechos. Pues estas no nada positivas, pero estas son las informaciones que hoy pudimos comentar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y le esperamos mañana jueves aquí a las 8 de la noche. Gracias, Maribel. Gracias, don Joaquín. Gracias a ustedes. José Joaquín Carmona informa. El resumen de noticias de Tlaxcala y la región.